Han aparecido cuatro alijos de dados. Eso es ya lo último que nos falta por descubrir de Bosque de Ecos. Y si os falta cualquier misterio, cualquier ancla, os subí una guía al 100% con todo eso. Vale, lo último que nos faltaba eran estos cuatro alijos de datos, así que vamos a ir por ellos en esta guía. De nuevo, si os falta cualquier misterio o lo que sea, tendréis la guía a principio de descripción seguramente, así que id por ello. Vamos allá. Este es un alijo conmemorativo. Hace mucho tiempo una técnida murió aquí. Pero no es la que buscas. Esta era mucho más mayor. Fue una de las primeras en vadear las líneas. Una cartógrafa que entregó su vida al vacío. Ella se adentró en lo desconocido. Descubrimos cuál era el camino seguro por el tiempo que su luz tardó en apagarse. Algún día te diré su nombre. Era amiga mía. Ahora forma parte de la corriente. No permitiré que Sibu Arath deshonre su sacrificio. Tómate un momento para reorientarte. Este alijo está ubicado en un punto de navegación fijo, una referencia en el plano. Moverse por estos reinos puede desorientarte. Deseas tanto algo que cambia. Oyes cómo te llama, pero solo es un espejismo. Tus deseos distorsionan las energías del plano. No puedes confiar en esas visiones más de lo que puedes confiar en tu propio criterio. Cada vez que alineas una baliza, reparas el daño infligido a este reino. Espero que algún día recupere su antigua gloria. Este alijo contiene telemetría de planos sobre un intento de brecha en el plano ascendente procedente de otro lugar. Los paracausales pueden ejercer su influencia en este lugar con el pensamiento y unir dos extremos de nuestro mundo. Algo ha desgarrado este espacio solo con el poder de sus deseos.